Buenas a todos, ya estamos aquí, por fin MR74 ha podido hacer el motogame y vamos a darle un poquito de caña. Buenos días, aquí estamos, por fin me habéis convencido todos con tantas peticiones y vamos a ver quién gana al final del motogame de hoy. Vamos a empezar echando la cara o cruz a ver quién elige truco. O pares y si empezamos. No eres tú. Pares si no eres. Claro, no tengo moneda, hermano. Venga, ¿tú quieres? Sí, pares. Vale, yo lo meto. Una, dos y tres. Cinco, yo. Elijo yo. Sí. ¿Cinco? ¿Tú cuánto has puesto? ¿Tres más uno? ¿Tres? Ah, eso dale. Es un uno. Puro mafias. Venga, empieza. Dale. A ver, vamos a empezar. Hay que subir la rueda a caballito, ¿sí? Hacer 180 y bajar. ¿Me explico? Vale. Sí, no lo sé. Lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Pero cómo? Entonces, ¿ya vas en caballito o tocas en la rueda? No, o sea, subes como si... cuando subes, pones el pie izquierdo y la giras sin pasarte al otro lado y bajas. Joder, mucha paja, ¿no? Un 180 no, está bien. Vale, no sé, vamos a verlo. ¿A quién le toca? A ti. Venga. Vamos allá a ver si le sale. Al límite. ¿Lo damos por válido? No lo sé, habría que... Vamos a ver la repetición. Hemos determinado dárselo por válido, aunque haya caído con la rueda adelante en la rueda. Pero bueno, a ver si me sale. Yo creo que me voy a ganar aquí la primera letra y posible una caída. Vamos allá. ¡Au! La primera letra. La M. Me toca elegir. Me ganó la M. Yo voy a hacer aquella bajada de allí en invertido, toda entera. Aquella de allí. Desde arriba hasta abajo, Vamos a ver. No le va a salir. ¡Ah! He llegado, Malamente, pero he llegado. Es mi turno. ¡A lo guarro! Te has puesto difícil Sí. Te has salido puro mafias. Ya, la verdad. No me esperaba que ibas a saltar y encima caer a invertido. Te ha molado, Fran, admítelo. Muy bueno. Ha sido un poco de suerte, la verdad. Aquí puede estar el empate, la M de Mario Román. Vamos a ver. Allá vamos. Tiene que llegar desde arriba hasta abajo, es complicado. Puro mafias, puro mafias. ¡Olé! Puro mafias. Puro mafias. Se acaba de pasar el juego. Te toca elegir. Te has quedado a gusto, La rana en el salto del contenedor. Sí, justo. Venga, sí, hombre. ¿No? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? ¿A qué das ideas, tío? ¿Cómo se ve el salto, Fran? ¿Tú le dabas o no? Joder, ¿scrub? Esto hace en par, maquillo. Lo que va a intentar es una locura, o sea, saltarse todo esto, que ya es difícil, y hacer la rana. Bueno, que es dar con las piernas por encima del manillar, ¿no? O sea, puro loco, te lo digo. Tocarla. Que lo hace. Eso no cuenta. No cuenta. No ha contado como rana eso. Eso es no footer, Es una rana. La eso... rana es tocar así, ¿no? ¿Toca? Sí, te pago dinero. Ya, por eso. Truco no he hecho en mi vida. Ya, ni yo. Bueno, abrirse piernas, amiguete, que ya estoy jodido en el contenedor, Eso sí. Hay que decir que a mí me da miedo ya solo saltarlo. Si no, letrita, no pasa nada. ¡Au!
tu caca. Me parece a mí que se va a ganar que le pague el cheat day. Puro loco, da todo el miedo, tú. Estoy cagado. Sí. De todas formas, brother, le entrabas muy, muy despacito. Hay que entrar con un poquito más de velocidad. Sí, claro. Se me toca elegir a mí, y como se ha puesto guarro, voy a poner yo guarro también. Y vamos a subir este contenedor. Y como veis, no hay hueco para la moto, o sea, hay que parar arriba. Y como lleva la cuatro tiempos, vamos a tener que girar y salir por aquí sin poner el pie. Me toca a ver si me sale. Bueno, contenedor grandecito y está bastante difícil girar sin poner el pie. Encima, el tío que viene del Mundial de Trial se va a gestionar el cero y a mí con las cuatro tiempos me va a costar la vida. ¡Uf, qué mafias! Me toca. Lo veo complicado el tema. ¡Cabrón, qué cabrón! ¡Qué mafias! Te está dando el extra, Te toca elegir. Hay que pasar los palos de leña esos, ¿sí?, sin poner el pie. Muy, muy difícil, o sea, no sé yo si le va a salir. ¡Qué cabrón! Este truco le va a costar al chaval. Están muy desordenados los palitos de las narices. ¡Vaya liada! ¡Tercera letra, amiguete! ¡Tercera letra! Me queda una y me elimina, tú. ¡M-O-T! ¡Madre mía, tú! ¡Vaya paliza! Me voy a tener que pagar el cheat day entero. Te va a salir bastante caro, porque como mucho. Eso sí, después de Bilbao, chicos. Ahora estoy en fase de definición. Six pack. A ver qué proponemos. Dios, tú, ¿cómo te ha salido eso? ¿Tú a qué es pura coña? Si tuviera que repetirlo, creo que no me saldría. Vamos a hacer el contenedor este, subir y caer en invertido sin que toque la rueda atrás el contenedor. O sea, solo vale que toque la rueda delante del contenedor. Caer allí y no subir las ruedas. ¿Habéis entrado? Pero subir las ruedas... Ha subido el contenedor aquí, pop, caer, girar y subir las ruedas sin caballito ni nada. Vale, así. Perfecto. No sé yo, ¡Oh! ¡Tu puro mafia! ¿De qué va? Vaya gusto, Venga, subimos las ruedas y cuando acaba el repecho, ¿sí?, hay que ir a caballito, por lo menos hasta el montículo. De pura magia. ¡Me va a eliminar! Bueno, estamos a falta de una letra solamente del juego. De momento la presión no me puede. Tengo la cabeza bien alta. Me va a eliminar el cabrón. Y le voy a eliminar. ¡Au! ¡Au, au, au! Acaba de completar la palabra moto. Bueno, el primer MotoGame se lo ha llevado MR, pero muy pronto lo repetiremos. ¿Qué ha pasado, amiguete? Pura paliza. Papi Mario ha dejado claro quién manda aquí. Bueno, he mandado en el día de hoy, pero habrá que ver en la parte 2 del MotoGame MR74 versus Nachete 10 qué sucede. La venganza, voy a entrenar duro. Vamos a ver. Queremos veros a todos en Bilbao animando a tope, eso sí, el fin del 4 de marzo, que es dentro de nada,
Os queremos ver ahí dando el extra. Hemos reservado una grada completa para todos los que queráis ser seguidores de MR74 y Nachete10, que vamos a por el podium, uno en Junior y el otro en Prestige. Vamos a dar el extra por vosotros, nos vemos. Un saludo, chicos. Chao. Bueno, chicos, ya se ha ido Mario y me ha dado una paliza, la verdad. Pero bueno, hay que saber perder, aunque seguramente todo este tiempo que me ha dicho que no podía estaba entrenando. ¡Qué nombre! No, pero hay que saber perder, pero eso sí, en la siguiente va a haber revancha. Esto no va a quedar así. MR, nos vemos en la siguiente. Suscríbete, Puro Mafias, y entérate de mis vídeos. Si no te suscribes, te va a dar el puro pico. Bueno, espero que os haya gustado y nada, hasta los siguientes vídeos. ¡Adiós!